Bon dia. Comencem, doncs, la primera taula de comunicacions. En primer lloc, jo volia agrair la invitació que m'ha fet la professora Núria Almirón de participar en aquesta jornada i de presidir aquesta taula. Com sabeu, n'hi ha tres taules. Cadascú dels investigadors té atribuït un temps de 15 minuts. Es tracta d'una norma d'obligat compliment. En tot cas, les normes, els juristes sabem que s'han d'interpretar amb flexibilitat, però s'han de complir. Bueno, comencem doncs aquesta primera taula en la que intervendran Pere Fullana, Sílvia Ayuso, Humberto Llavador i Andrea Noferini. En primer lloc, la primera intervenció correspon al Pere Fullana, que perteneix al grup d'investigació en gestió ambiental de l'Escola Superior de Comerç Internacional, i la seva intervenció lleva per títol l'avaluació del cicle de vida, millora i comunicació ambiental en una economia circular, posicionament, metodologia i aplicació. Quan vulguis, Pere, tens 15 minuts. 15 minuts? Nyac. Smartphone. Moltíssimes gràcies a l'equip de la Pompeu, a la Núria, a la Mònica, per haver-nos convidat. Ja vinc de l'Escola Superior de Comerç Internacional, que és escrita a la Pompeu, però no per això no li donem més canya, almenys a la part de sostenibilitat. Jo us vull, així com em va dir la Núria, doncs això és molt interessant perquè ens coneguem. Doncs primer faré una molt petita pinzellada de qui som nosaltres, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, i després una petita exposició en el sentit de l'anàlisi de cicle de vida que també ha introduït el Jorge. Verás, Jorge, que a mi me gusta la polèmica, també lo voy a poner en mi ponencia, y que no estoy tan en desacuerdo contigo, pero es una buena manera de aprender, entrar en discussió. El més important de la història del grup és que el 2010 ens van concedir una càtedra UNESCO, la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, pel, diguem, el paral·lelisme amb els objectius que tenim nosaltres com a grup de recerca i els objectius d'UNESCO. La història es remunta al primer quart curs del grau en comerç internacional d'ESTI, i a poc a poc de professor vam entrar després com a recerca, vam muntar el grup d'investigació en gestió ambiental i fins al febrer d'aquest any que ens han renovat la càtedra. Els nostres objectius són precisament fer xarxa amb aquests temes, tant a nivell nacional com sobretot a nivell internacional, pel caràcter d'UNESCO i d'ESTI. En què ens cenyim? Doncs en el desenvolupament tant metodològic com aplicatiu de disciplines com cicle de vida, economia circular, ecologia industrial, declaracions ambientals, ecodisseny, petjades de carboni, tot el que és medi ambient, sostenibilitat, al voltant de productes, serveis, tecnologies, sistemes que puguem definir. I les principals línies de recerca, enteses sectorialment, són en agroalimentari, construcció, energies, envasos, nous materials i residus. Tenim una història que depèn molt de la quantitat de membres que som, perquè com la nostra manera de funcionar ESTI és que tants n'entren, tants de sortir, de diners. Per tant, si tenim molts projectes europeus, doncs creixem com a grup, si en tenim menys, doncs decreixem. I llavors la tendència en publicacions, en obtenció de projectes competitius, això doncs depèn molt de com estem. Actualment estem en crisi total, o sigui, com la majoria de grups de recerca, però amb molt bones perspectives de créixer. Bé, i ara, un cop us he explicat una mica qui som i què fem, doncs m'agradaria
Potser ampliar una mica el que ens ha explicat el Jorge. Quin és l'origen del problema? L'origen del problema és que l'economia ha estat dissenyada com a lineal i al cap de molts economistes encara i molts decisors hi ha la creença de que una economia de tipus lineal pot mantenir-se en el temps quan el sistema sobre el qual s'aplica l'economia és finit, com deia molt bé Jorge. No? Aquesta economia lineal, com molts de vosaltres probablement sabeu, va ser dissenyada després de la Segona Guerra Mundial per aixecar una mica els ànims de tothom i dir, bueno, doncs què farem? Doncs fabricarem i consumirem. No? I doncs això ens va portar en aquest tipus d'economia de produir, usar i llançar, produir, usar i llançar. No? Clar, això en un sistema finit, tant per la part de recursos com per la part de la contaminació d'aquells recursos que després usem per viure o per desenvolupar-nos, doncs pot portar alguns moments de crisi i una mica més enllà del 2000 n'hem detectat un de molt fort, que és el preu de les matèries primeres. No, no tan sols l'energia, el problema no és... Sí que hi ha un problema energètic amb el conegut peak oil i els altres pics energètics, però n'hi ha d'altres molt més propers. El platí ja no es pot comprar. O sigui, ara només funciona amb leasing. Els fosfats, que són essencials per a la fertilització dels camps i de les collites, bueno, això n'hi ha per 30 a 50 anys en els pel més optimistes. Llavors, què farem sense fosfats i sense vetlles? Per cert, Jorge, la comparació de guaitar un niu d'oronetes i fer el seguiment de milers de rus de vetlles per millorar la fertilització i poder menjar és una comparació que no era gaire adient. Què ens hem trobat? Doncs que els elements a final de que les instal·lacions cada vegada són més netes. O sigui, els que portem temps mirant com va la indústria al nostre país, veiem que efectivament les empreses són molt més netes que fa 10, 15 o 20 anys, moltíssim més. Això ha estat per l'aplicació de tota una sèrie de polítiques, des de elements a final de tub, com depuradores, filtres a les ximenelles, minimitzar en origen els mètodes productius, canviar les tecnologies quan aquests mètodes ja no es podien millorar més, cap a unes tecnologies més bones que ens venen als alemans i es fan rics, fins a, per exemple, compaginar el que és la tecnologia amb qui usa la tecnologia, amb sistemes de gestió. Per exemple, clar, conduir el cotxe, potser tenim tots el mateix cotxe, però segur que un consumeix més que l'altre, i aquest és el factor humà. No? Aleshores ens n'hem adonat que potser les tecnologies arriba un moment que arribem a una asímptota de millora, però la part humana encara pot millorar i molt. No? Després de fer tots aquests esforços, seguim veient que l'impacte ambiental continua creixent i ho fa de manera exponencial. I ara, i per què això? Doncs és molt senzill, per pura matemàtica. Si l'economia no canvia de paradigma i ens estan dient contínuament hem de créixer un 3% per crear llocs de treball i potser no bastarà un 3%, si la població augmenta també més o menys a un 3% anual, si entren economies emergents que produeixen i consumeixen, això què fa? Que el nombre de productes que hi ha al mercat cada any és més alt que l'any anterior. Clar, quants? Doncs estimem entre un 8 i un 12% més de productes que posem al mercat cada any. Si volguéssim quedar-nos amb el mateix impacte ambiental, cada un d'aquests productes de l'any que ve hauria de ser entre un 8 i un 10% ambientalment més correcte, però tots ells, i si n'hi ha un que no es mou, l'altre ho ha de fer el doble.
Clar, això és molt difícil de contrarrestar. No tan sols per l'energia que utilitzen, sinó per tots els recursos que fan servir i la contaminació que s'aboca al medi degut a la seva producció, ús i desús. I per què dic matemàtiques? Perquè, clar, un 3% enguany i un 3% sobre el 103 i un 3% sobre el 106,2 i un 3%, clar, això és una corba exponencial. Quina característica té la corba exponencial? Doncs fixeu-vos en aquest, si agaféssim un 3% i no un 8 o un 12, no? Només un 3% de creixement anual. Durant la primera dècada consumiríem A. Durant la cinquena dècada consumiríem B, que és 3,26 vegades A. Llavors, clar, la pregunta que em faig és: algú es creu que d'aquí 40 anys podrem extraure de la Terra B i podrem pagar-ho? O sigui, 3,26 vegades el que estem consumint i abocant ara? Bueno, si algú ho creu, llavors que es plantegi 50 anys més, que serà 3,26 al 3,26, o sigui, 12 vegades. Quantes terres necessitem per fer això? I clar, aquí hi ha dues conseqüències, el col·lapse per manca de recursos i el col·lapse per la contaminació d'aquests recursos. No sabem si a Xina serà el problema el més gros que no tinguin recursos o que no tinguin accés a aigua potable, per exemple. Quina és la solució? Desacoplar creixement i dir-li desenvolupament i no tant creixement, desacoplar-lo de l'ús de matèria i energia. I aquí, per exemple, una altra dicotomia. És Internet una manera d'usar menys matèria i energia o, com alguns estudis que comentava anteriorment el Jorge, no, sinó que encara en necessita més. Clar, no tan sols Internet, ni tan sols l'energia, com deia abans, és tot plegat. No? Quines estratègies podem fer servir? Doncs estratègies que ens sonen com consum i producció sostenible. No podem donar tota la culpa a l'etapa productiva, hem de veure com consumim, i per exemple com ens rentem les dents, si en tota la pasta de dents que diu l'anunci o amb només un xitxer, un pèsol de pasta de dents, que és el que basta. Llavors, si utilitzem 5 vegades menys pasta de dents, estem disminuint l'impacte per 5. No? No, de 9, no de 10 a 1, però sí de 10 a 2. I això només escollint nosaltres. No? Una altra estratègies, l'ecologia industrial, l'economia circular, està molt de moda. Bueno, la comissió ha tirat enrere tot un paquet que hi havia en marxa perquè es senyia massa en els residus i no tant en els recursos, però és un quelcom que, com que estem totalment faus de recursos aquí, mancat de recursos a Europa, això tirarà endavant. I també els principis de cicle de vida, és a dir, no fixar-se només en una etapa de la cadena de producció, sinó veure si una solució en aquesta etapa pot fer malbé aigües amunt i aigües avall, i no només en un vector, en un impacte ambiental, com sigui el canvi climàtic, sinó que no per arreglar el canvi climàtic doncs tinguem uns rius més una aigua més tòxica o uns boscos més acidificats. No? I sobretot el que cal és que aquesta economia sigui integradora per no tenir problemes socials. I ara miro el meu smartphone, que tinc 1,59 segons. Molt bé. Bé, què és l'anàlisi de cicle de vida? És posar la perspectiva de cicle de vida, això que us he explicat ara en 2 segons, en quantitatiu. És a dir, estudiem sistemes complexos, estudiem màtrics, per dir-ho d'alguna manera, no són cadenes de producció ni cicles, ni cradles to cradles, tot això són
històries, en realitat els processos estan interconnectats com a màtrix. Llavors definim un sistema i què fem? Estudiem els recursos que entren i les emissions que surten. De tota una sèrie de... O sigui, tot el que és possible, i sobre aquestes en traiem indicadors ambientals. Per què? Perquè el metà sabem que és 25 vegades més perniciós pel canvi climàtic que el CO2. Llavors, si estudiem un sistema que té un metà i 3 CO2, tindrà 28 CO2 equivalents. No? Amb això traiem nous indicadors ambientals, i la Comissió Europea ha tirat endavant un mercat únic de productes verds basat en anàlisi de cicle de vida. Molt interessant és veure com això està entrant en el mainstreaming, per exemple la revista Time, com parla de cicle de vida, o el Daniel Goleman, que després d'escriure intel·ligència emocional doncs ha escrit intel·ligència ecològica i diu que la solució és aplicar aquests principis i aquestes eines, o molt interessant també, si voleu baixar o mirar per YouTube, una conferència del professor Norris, el Dalai Lama, sobre anàlisi de cicle de vida. Molt interessant. Això que ens permet saber si una bossa de plàstic és millor que una de paper, i aquí també m'agrada molt la polèmica, i podem xerrar si voleu. Si un sistema... Uep! Com se hace esto? Sí, mentre jo parlo. El smartphone s'ha revelat. S'ha revelat, sí, acabo, és la penúltima. O sigui, si volem un sistema de devolució i retorn o volem el sistema d'Ecoembes, si volem, ara està gastant més del que hauria. Eh? O si pot sortir un mercat un formatge dient que té zero i més. Està com bloquejat. Està bloquejat. És una senyal, eh? Veus, necessitava. O si pot ser que un formatge, com aquí a Espanya es publicitava, pot ser de zero emissions. No? Això és el que resol l'anàlisi de cicle de vida. Sobre això hi ha mètodes per disminuir l'impacte ambiental dintre l'ecodisseny i l'ecoinnovació. Un és la desmaterialització, un altre és treure energia, però n'hi ha molts més. Hi ha mètodes de comunicació ambiental. Tot seguint normes ISO, i aquesta és l'última transparència, per evitar pixar fora test, ben clar. I vull posar un exemple d'un bon amic, el professor Finkbeiner, que diu que va anar a beure un suc a Londres, un suc innocent, de 250 mil·lilitres, i va veure que tenia 294 grams de petjada de carboni de CO2, no? En tres xifres significatives, molt bona aquesta. I al Japó es va veure una cervesa Sapporo de 350 mil·lilitres, només en 161 grams d'emissió de CO2. Llavors, dos sistemes tan semblants, com pot ser això? Doncs una solució pot ser que la cervesa Sapporo sigui millor que el suc innocent, no? Una altra és que en lloc de beure un suc ens podem beure 3/4 de litre de cervesa. Una altra, molt més probable, és que un gram de CO2 al Japó es calcula de manera diferent que al Regne Unit i que un allà són dos a Europa. O el que vam arribar a acordar entre tots dos és que la cervesa és millor que el suc, però jo vaig afegir que el vi en casa és millor que la cervesa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere. Hem comprovat la revenja de l'smartphone en directe. La següent intervenció és de la Sílvia Ayuso, que forma part de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa de l'Escola Superior de Comerç Internacional. Sílvia, quan vulguis. Sí. Silvia, te pongo el smartphone. No sé, si has aprendido
Pagar-lo, sí. Bon dia a tothom. Jo també vinc d'ESTI, l'Escola Superior de Comerç Internacional, escola adscrita a la UPF, i estem encantats de poder estar aquí i compartir amb aquesta nova comunitat d'investigadors en torns a temes de sostenibilitat i bueno, de sostenibilitat en el sentit ampli. I ara parlaré més dels temes de responsabilitat, tot i que no vull entrar en un debat de terminologies, perquè entenc que realment la sostenibilitat o el desenvolupament sostenible hauria de ser com el gran marc on ens trobem, on ens trobem tots. Com entenc que l'objectiu d'aquesta jornada era sobretot compartir per conèixer què fa cadascú de nosaltres, volia fer una petita presentació de la càtedra i després entrar bueno, a explicar-vos un projecte en concret amb el poc temps que tenim per fer-ho. La càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa va ser creada el 2006 arrel d'un conveni entre ESTI i l'empresa Mango que segurament tothom coneixeu. L'objectiu era bàsicament fer estudis en l'àmbit de la responsabilitat social de les organitzacions i amb un caràcter més de la missió seria realment difondre aquests resultats d'aquestes investigacions a un públic ampli en general. Tots els informes que generem dels diferents projectes estan disponibles a la nostra pàgina web. O sigui, la missió és estudiar i oferir al públic els resultats de les nostres investigacions. Bàsicament, llavors, escollim diferents temes, àmbits d'aquest també macroconcepte de la responsabilitat social. Per exemple, un serà l'estudi de les pimes, que després us explicaré una mica més. Un altre tema que presentarem d'aquí a poc és un estudi que hem fet de la quantificació del valor social generat per una entitat del tercer sector, que és un tema que també està bastant en voga últimament, com monetitzar el valor social generat per una organització. I aquests diferents estudis els publiquem com a documents de treball. Cada any també fem un estudi de cas d'una empresa internacional, som l'Escola de Comerç Internacional i sí que intentem posar sempre aquest èmfasi en la dimensió internacional i estudiem les seves polítiques i pràctiques de RSC, sobretot amb aquest context internacional. Fins ara, els últims anys, hem estudiat més aviat grans empreses espanyoles, que també moltes d'elles catalanes, multinacionals, punteres o avançades en aquest àmbit de la RSC. Últimament també hem escollit algunes pimes. Els propers estudis de casos que publicarem som de pimes catalanes, que si ben bé no són internacionals, operen en sectors que tenen una forta vessant internacional com és el turisme o la comercialització del cafè. Després, des de fa poc, també hem iniciat una sèrie de sessions formatives dirigides a responsables de RSC d'organitzacions públiques i privades. I la idea era una mica complementar la formació que ja hi ha, perquè ja existeixen molts cursos, no? Postgraus, màsters, cursos monogràfics, i més que sumar aquest corrent de cursos que ja està en marxa, volíem fer una cosa que li vam dir al cicle Impulsors de la RSC,
i en un format més dinàmic intentar compartir entre els diferents professionals d'aquesta nova funció les seves experiències. I són sessions que combinen l'exposició d'un expert amb després un format més dinàmic tipus taller i que han funcionat molt bé i la gent realment ha estat molt, molt contenta amb aquestes dues edicions de cicle que hem fet fins ara. I després també fa poc hem engegat un projecte adreçat a la comunitat d'estudiants que és mitjançant una plataforma d'innovació oberta dinamitzar una comunitat d'estudiants tant de l'àmbit universitari com de batxillerat de les escoles per resoldre reptes socials i ambientals que fins ara hem llançat mitjançant empreses externes com la pròpia empresa Mango o entitats del tercer sector. La segona edició d'aquest projecte, per exemple, va ser com afavorir la mobilitat sostenible mitjançant la bicicleta. I també han sigut projectes molt, molt interessants i estem molt contents també de poder treballar amb la pròpia comunitat d'estudiants en aquest tipus de projectes. D'aquests estudis, de tots els estudis que al llarg ja de clar, funcionem ja més de quasi a prop de 10 anys, uns 8-9 anys, hem generat moltes línies d'investigació i he dit la missió principal de la càtedra és realment generar coneixement per la difusió a un públic ampli, però evidentment algunes dels temes que hem estudiat també han tingut una dimensió més acadèmica que hem pogut aprofitar des del món universitari on estem i aquí veieu algunes de les línies que hem tocat i en les que hem treballat també anant a congressos i publicant articles. No? Molts d'ells relacionat amb el tema de la gestió internacional de la RCC, no? Que és el tema que ens interessa des de l'escola molt, per exemple, a nivell de la gestió responsable de les cadenes de subministrament de les empreses, d'eines estàndards internacionals com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, hem fet alguns estudis sobre aquest tema, i aquest últim que volia presentar avui, que és un estudi de la responsabilitat social o de la sostenibilitat a les pimes. Vale. Unes paraules potser de la motivació d'aquest estudi. Es tracta d'una enquesta i tots sabem les limitacions que tenen les enquestes. Jo personalment tampoc soc molt amiga de les enquestes, sobretot en un tema com tan políticament correcte com la RCC, que tothom doncs, segurament explica que fa moltes més coses de les que fa realment. Però en l'àmbit de les pimes és una de les poques fonts d'informació que tenim, no? Perquè de les grans empreses sí que és relativament fàcil trobar informació, ja fan una gran comunicació a les seves pàgines web, fan el que es diu memòries de sostenibilitat i les pimes, podem dir, com diu el professor Gandoña del IESE, que practiquen una responsabilitat social silenciosa. És molt difícil arribar a tenir informació de què fan en aquest àmbit les pimes. A vegades ni elles mateixes són conscients, no? de les pràctiques, bones pràctiques que fan. I a part doncs aquesta motivació de volem fer una diagnosi de què fan les pimes, en aquest cas de Catalunya, també vam tenir la sort de poder participar en un projecte internacional que s'ha creat un observatori internacional del desenvolupament sostenible a les pimes amb uns partners internacionals
de diferents països i de diferents continents i com sabeu els investigadors el que ens agrada sobretot és comparar casos, no? I aquí doncs, l'interessant serà poder comparar els resultats d'aquesta enquesta que es passa de la mateixa manera a diferents països i en contextes tan diferents que seran com bueno, a nivell europeu, però també en països africans o països nord-americans. L'objectiu llavors d'aquest estudi, que ja està publicat un resum a la nostra pàgina web, era analitzar la integració de pràctiques responsables o pràctiques de desenvolupament sostenible per part de les petites i mitjanes empreses i sobretot en tres àmbits que es van considerar clau per les pimes, que és l'àmbit del medi ambient, el de la gestió dels recursos humans i la implicació en la comunitat. Analitzar també el compromís que recolza l'adopció d'aquestes pràctiques i l'opinió que en tenen de les polítiques públiques per fomentar aquest tipus de pràctiques. La metodologia va ser passar una enquesta realitzada per telèfon als gerents d'una mostra representativa de pimes, unes 300 pimes, segmentada per províncies, número d'empleats i sectors. I com ja ens queda poc temps, us volia explicar una mica les conclusions. A part de dir-vos que s'han fet enquestes sobre aquest tema i a mostres similars a altres comunitats o regions d'Espanya, però jo crec que, pel que jo sé, a nivell de Catalunya realment és l'estudi amb la mostra més gran que s'ha fet últimament en aquest àmbit, que ja té un valor per si mateix. I els resultats que ens diuen és que les pràctiques que les pimes diuen que introdueixen de manera més sistemàtica, doncs es tracta de pràctiques molt lligades a l'activitat habitual de l'empresa, per exemple, en l'àmbit social, més que accions filantròpiques, que realment hem vist que hi ha molt poc. Les empreses veuen més el seu paper com a contribuir a l'economia local, no? Creant llocs de treball i fer compra a proveïdors locals i realment dinamitzar l'economia local del seu entorn. O sigui que podríem dir que és una visió molt pràctica de la RSC, molt incorporada en el seu dia a dia, d'alguna manera. Un resultat també interessant és que l'orientació emprenedora de l'empresa, o sigui que el nivell d'innovació, de proactivitat, d'assumir riscos, hem vist que va lligat és una característica de les empreses més avançades en aquest tema, o sigui que potser fa anys enrere pensàvem que les empreses que són bones, diguem, en la seva gestió empresarial, potser és una cosa que està renyida amb un bon comportament responsable o bon comportament ambiental, però veiem que realment van de la mà les dues coses. Podríem dir que aquest esperit emprenedor també s'encomana a una gestió responsable, una gestió sostenible, i que en l'àmbit de les polítiques públiques clarament les empreses, les pimes catalanes prefereixen polítiques més de suport que facilitadores d'incentius que les polítiques coercitives d'imposicions, sancions, i que aquesta preferència és molt més marcada que altres països que han participat en l'estudi, com per exemple que us volia ensenyar França i sobretot Quebec, que sí que aposten per polítiques més coercitives, per
simplement que sigui una pinzellada de l'important que és, òbviament, el context socioeconòmic del país on estem analitzant aquests temes. Dir també que en aquest estudi que el podeu trobar a la pàgina web, la coautora és Mercè Roca, una professora i coordinadora acadèmica d'ESCI, i que us convido a mirar la web, que s'ha de reformar, però almenys la part de les publicacions sí que està actualitzada i que podem trobar vies de col·laboració en el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. Hem vist una segona perspectiva, un segon tipus d'activitats. Com veieu, la finalitat fonamental d'aquesta taula i d'aquesta jornada és una finalitat exploratòria per veure, explorar què s'està fent a la Pompeu Fabra en matèria de sostenibilitat. I fins ara tenim dues peces de un intent de fer una cartografia de la recerca en sostenibilitat. A poc a poc aniran encaixant les peces i tots podrem veure aquest mapa de la recerca. La tercera intervenció en aquesta taula correspon al professor Humberto Llavador, que és membre del Departament d'Economia i Empresa i que és coautor d'un llibre que porta com a títol Sustainability for a Warming Planet. Quan vulguis. Por lo menos poner dos transparencias solo, pero... Primero de todo, ¿no?, agradecer a Nuria la invitación, agradecer la asistencia a este acto y decir que cuando recibí la invitación de Nuria para poder presentar algo de lo que estaba haciendo, pues pensé que lo más adecuado era contar, ¿no?, lo que he estado trabajando en los últimos años y que, de hecho, está reflejado en un libro que, por casualidad, sale a la venta hoy. No es una presentación del libro, no estaba amañado de esta manera, pero se lleva anunciado hace tiempo, sale a la venta, por lo menos online, no sé si físicamente. Entonces, es un trabajo, de hecho, de varios años, un trabajo conjunto con los profesores John Romer y Joaquín Silvestre, ¿no?, de la Universidad de Yale y de la Universidad de California Davis, que llevamos trabajando en los temas de sostenibilidad desde un punto de vista económico. Y un poco a diferencia de lo que hemos, ¿no?, visto hasta ahora, lo que vamos a un poco la idea, el objetivo de este libro y de este análisis es hablar sobre crecimiento, sostenible. Y plantearlo desde el origen. Y esto significa introducir un grado de abstracción con respecto al planteamiento de qué es crecimiento, ¿no?, y qué es la idea de sostenibilidad. Todo el mundo habla de sostenibilidad, hay muchas definiciones de sostenibilidad a nivel, ¿no?, genérico. Un poco la idea es, bueno, ¿cómo podemos definir sobre sostenibilidad de una manera que podamos llevarla a la práctica en análisis económicos? Entonces, yo había presentado unas, ¿no?, y un poco el subtítulo que, ¿no?, que aparece, ¿no?, que es bienestar, justicia y cómo asignamos las emisiones de CO2, es realmente las preguntas que se plantean en el libro. Entonces, había puesto unas transparencias, pero creo que no voy a ponerlas, simplemente voy a dejar
porque entre otras cosas las había hecho en inglés, pero voy a dejar simplemente lo que es el libro y hablar un poco en general de cuál es el planteamiento de este análisis y cuáles son las preguntas. Entonces, el planteamiento parte de la idea de que claramente el cambio climático implica que tenemos que reducir las emisiones de CO2. Si queremos entrar dentro de lo que los expertos nos recomiendan serían sendas de emisiones a la vez asequibles y a la vez, o sea, que sean a la vez asequibles y reduciendo el riesgo de los efectos que puedan tener el cambio climático. Esto significa a estas alturas pues poder intentar tener a largo plazo aumentos de temperatura en torno a los 2 grados. Parece que un poco menos no es factible. 2 grados ya no está claro si es factible. Pero bueno, entrando dentro de esta línea, significa que tendríamos que reducir emisiones de CO2. Entonces, la pregunta en respecto a las emisiones de CO2 y respecto al cambio climático, esto implica que tenemos que plantearnos 2 cuestiones desde un punto de vista normativo. Y es, esto tiene impactos a nivel intergeneracional y a nivel intrageneracional. Y los 2 aspectos son importantes. O sea, a nivel intergeneracional nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la, no? ¿Cómo deberíamos asignar este coste entre las distintas generaciones? O este beneficio, depende de cómo lo queramos medir. Pero vamos a pensarlo desde el punto de vista de reducir estas emisiones de CO2. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que distribuirlo entre las distintas generaciones? Desde una perspectiva, ¿no?, de una manera justa. Ahora supongamos que ya tenemos esta asignación entre las distintas generaciones de una manera justa. La segunda cuestión, que es ineludible, es, bueno, ¿cómo tenemos que asignar este coste dentro de una misma generación, entre las distintas regiones, entre las distintas personas? ¿Y cómo tenemos que hacerlo de una manera justa? Responder a estas preguntas requiere 3 conceptos. Primero, tener claro cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos conseguir a la hora de reducir emisiones, a la hora de tener un cambio de clima? Un poco dentro de lo que sería la terminología económica, que es cuál es el concepto de bienestar, qué es importante para el ser humano. Hasta ahora todo el mundo habla del PIB, parece que no, pero quizá el PIB, el consumo, no es lo que es importante, y este es uno de los planteamientos del libro. Lo segundo es, necesitamos poner explícitamente cuáles son los juicios éticos que tenemos que tener en cuenta, ya que estamos hablando de justicia. Y juicios éticos tienen que tener en cuenta no solo aspectos de comparación entre distintos grupos, sean en el tiempo, sean en el espacio, sino también juicios éticos en cuestión de, bueno, qué es lo que consideramos que es justo y que no es justo. Y por último, tenemos que tener en cuenta que es factible. Y utilizando el paradigma, ¿no?, un poco el paradigma económico, que es, tenemos recursos escasos y la idea es cómo tenemos que repartir estos recursos escasos, en este entorno el resultado sería, entre todas aquellas opciones factibles que tenemos, factibles desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de recursos, desde un punto de vista, si quisiéramos meter posibilidades políticas, etcétera, etcétera, ¿no?, desde todas estas sendas factibles, tendríamos que elegir la senda que nos da el mayor bienestar posible, una vez que hayamos definido bienestar, de acuerdo a los objetivos, a los juicios éticos que hayamos determinado. Entonces, en este entorno, lo que planteamos es revivir la cuestión de sostenibilidad dentro de la economía. ¿Y por qué revivirla? O sea, existe una tradición de sostenibilidad en economía que viene de mucho tiempo. Ahora después haré un poco referencia a una cita de Solow. Pero es sorprendente que el libro, o digamos, la referencia dominante dentro de la economía, entonces, vamos, es William Nordhaus,
dentro de lo que es análisis económico, en su libro, si miramos el índice de palabras, sostenibilidad no aparece. O sea, no es un tema candente. Se habla de crecimiento, pero sostenibilidad no es una palabra que aparezca ahí. Y uno de los planteamientos de este, ¿no?, de este libro y de esta investigación es intentar acercar o conectar un poco esta idea de sostenibilidad que la mayoría de la gente tiene en mente con el análisis económico de qué significa crecimiento y qué significa crecimiento sostenible. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de esta investigación? Bueno, es un planteamiento de considerar, desde el punto de vista intergeneracional, la idea de que moralmente la fecha en la que las personas han nacido, esto es moralmente arbitrario. Y por tanto, todas las generaciones deberían tener el mismo derecho a tener, depende, ¿no?, en este concepto de bienestar, el mismo nivel de bienestar. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa el concepto de sostenibilidad pura sería un concepto de decir, bueno, ¿qué es un nivel de bienestar sostenible? Bueno, es aquel que podemos garantizar a todo el mundo. O sea, todo el mundo, tanto presente como futuro. Entonces, el máximo nivel de bienestar que podemos garantizar a todo el mundo, esto sería el nivel de bienestar sostenible. Cualquier otro nivel de bienestar, dado nuestras restricciones, no es sostenible porque hay una generación, sea presente, sea futura, no puede alcanzar este nivel de bienestar. Y esto va un poco en línea, dos incisos con respecto a esto. Primero es este planteamiento se plantea dentro de lo que es el entorno económico, y hay dos temas importantes que no entramos en ellos porque la investigación es paso a paso, entonces no se puede atacar a todos los frentes a la vez. Entonces, primero es, tenemos una concepción de sostenibilidad débil. Eso tendría que haber dicho al principio. O sea, la idea es, admitimos la posibilidad de que hay sustitución y que el objetivo es bienestar. ¿Debería ser sostenibilidad débil? ¿Hay aspectos o hay elementos que deberían aplicarse criterios de sostenibilidad fuerte? Bueno, esto es un tema importante y que no lo hemos atacado hasta el momento. El otro aspecto es que la visión de este análisis es una visión antropocéntrica. Es cuestión de que es, ¿no?, es el bienestar, cuando hablamos del bienestar, es el bienestar del ser humano. ¿Es el bienestar del ser humano lo único que tenemos que tener en cuenta? Bueno, esto se escribe mucho, es un tema interesante. Tampoco entramos aquí porque, como digo, la investigación es paso a paso. Entonces, desde esta perspectiva, un poco el primer planteamiento es este planteamiento de qué sería sostenibilidad pura, y viene dado de esta concepción de igualdad, de igualdad intergeneracional. A esto, el segundo planteamiento que habría que pensar es, bueno, todas las generaciones tienen derecho a este nivel de bienestar, pero no tienen por qué ejecutar este derecho. Es decir, las generaciones pueden pensar pueden estar dispuestas a sacrificar algo de su bienestar por el bienestar de la humanidad. Y esto, a ver, es una cosa que habría que, ¿no?, creo que la filosofía tiene más que decir que los economistas, pero es importante tener en concepto la idea de, bueno, que mostramos muy a menudo, la idea de que nos preocupan las siguientes generaciones, estamos dispuestos a hacer inversiones en tanto a nivel de conocimiento como a nivel material, en seres cercanos, que tienen efectos a largo plazo y pensamos en el bienestar de la humanidad, ¿no? Entonces, a veces podemos estar de acuerdo con este aspecto. Entonces, otra parte del análisis lo que lleva es a analizar el aspecto de qué es lo que sería ya no sostenibilidad pura, sino crecimiento sostenible, donde este crecimiento vendría dado
por cuál es el, ¿no?, el incentivo de las distintas generaciones a sacrificar parte de su parte de su bienestar para que haya este crecimiento en el bienestar de generaciones futuras. Es difícil hablar 15 minutos de un libro entero, pero entonces, ¿qué es importante de este planteamiento? O sea, me estoy centrando mucho en el planteamiento, lo que lleva el, ¿no?, todo el análisis y todo el trabajo que estamos haciendo es cómo llevarlo a cabo y cuáles son las conclusiones de él, pero creo que el planteamiento es lo que es, por lo menos, lo que quería enfocar aquí. Entonces, ¿qué lleva este planteamiento? Bueno, si lo aplicamos, si hacemos algunas aplicaciones muy genéricas dentro de lo que es, ¿no?, el entorno del análisis que se ha hecho tradicionalmente de crecimiento económico, lo que nos lleva, algunas de las conclusiones, y con esto, ¿no?, y con esto termino, nos lleva a decir, bueno, podemos mantener un nivel de bienestar. No he hablado de cuál es la concepción de bienestar, pero la idea es bienestar es más que consumo, y una de las partes importantes del libro es decir qué es, cómo deberíamos empezar a medir bienestar. Importante en el bienestar es el ocio, es importante, de hecho el conocimiento es importante y el medio ambiente es importante. Importante no solo porque nos hacen más productivos, sino porque son importantes en sí. Y esto sería un poco resumido cuál es la idea del bienestar. Pero no la parte, o sea, el mensaje de estos primeros análisis es una combinación, ¿no?, un aspecto positivo, un aspecto optimista y un aspecto pesimista. El optimista es que si nos pusiéramos en un entorno normativo, ideal, en el que todos nos pusiéramos de acuerdo de qué es lo que podremos conseguir, de hecho podemos llegar a sostener niveles de bienestar más altos de los que tenemos. O sea, no hace falta irse, un poco la idea es no hace falta irse a la Edad Media, ni volver a las cavernas, para poder tener niveles de bienestar sostenibles, o sea, niveles de bienestar más altos, y a la vez atajar el tema del cambio climático. La parte pesimista es doble. Una es, por supuesto, tenemos que, no podemos hablar de crecimientos del 3% para siempre, tenemos que pensar que estos crecimientos son, tienen que restringirse. Y por otra parte, el otro aspecto pesimista es, bueno, el que esto se pueda llevar a cabo, de hecho es un problema principalmente político. Es un problema y este sería el siguiente paso, que probablemente, ¿no?, es la siguiente conclusión que da, ¿no?, un buen paso para la siguiente ponencia. Las recomendaciones en este análisis así más general son, desde un punto de vista no sorprendentes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues más inversión en educación, más inversión en conocimiento, y después toda una parte, que no puedo hablar ahora porque no he hablado, que es toda la parte intrageneracional, que es de convergencia entre las distintas regiones. O sea, no solo queremos garantizar un bienestar para distintas generaciones, queremos también garantizar un bienestar dentro, ¿no?, de eliminar estas desigualdades dentro de las generaciones. Y lo dejo aquí, que imagino, espero, o por lo menos espero que haya creado suficientes lagunas en la explicación, por lo que a la gente le apetezca, pues, saber algo más sobre los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por ceñirte de forma flexible al tiempo concedido. Y te confirmo que has creado lagunas y que me siento concernido por esas lagunas. Lo que ocurre es que no violaré la neutralidad que se me exige como moderador, pero estoy muy interesado en este enfoque de la sostenibilidad que has presentado. Después yo intervendré en otra condición y podemos hablar sobre eso. La última intervención de esta mesa corresponde al profesor Andrea Noferini, que forma parte del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, y su intervención
tiene por objeto la sostenibilidad y gobernanza multinivel en las políticas públicas. Cuando quieras, Andrea. Gracias. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació. A lo mejor no sé si debería estar aquí, en el sentido que cuando Nuria me invitó a participar, yo le dije que no soy un especialista en temas de sostenibilidad, no soy un especialista en temas de medio ambiente, aunque sí como investigador me he encontrado varias veces con temas medioambientales. Entonces el objetivo de mi intervención hoy es presentaros cómo en temas de análisis de política pública se puede tratar el tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente, desde una perspectiva privilegiada en cuanto el medio ambiente y la política medioambiental agrupan una multiplicidad de actores y colectividad que hace la definición y la implementación de la política pública aún más desafiante y interesante. Entonces, a ver si consigo desbloquear el ordenador. Sí, no, escape no responde. Sino ahí. No desaparece esta vez. Ahí llega el técnico. No. Ho farem remotament, perquè abans en extreure un USB han extret l'ordinador. Bueno, voy entreteniendo, que no sé contar chistes, así que os cuento básicamente quién soy. Yo soy Andrea Noferini, soy italiano, pero vivo aquí fa 10 años. Soy un economista, ex economista, que ha encontrado reparo en los departamentos de ciencia política, decepcionado un poco de la disciplina económica. Lo siento, Humbert. Y claro. El profesor de Yale está en el departamento de política. Y básicamente como formación, bueno, ya dejo de robaros tiempo y voy al grano. Muy bien, merci. Si conduces tú, yo paro y pasa. Sí, no, pero la están controlando desde ya. Vale. Básicamente la perspectiva desde la cual empiezo es la gobernanza multinivel, ¿no? Eso es un concepto bastante novedoso de los últimos 20 años que ha encontrado cierta acogida en la disciplina. Veis que aquí hay dos definiciones. Una es inteligible, la de Smither. No, la dejo aquí para que vayáis un poco mirando de qué se trata. La segunda es un poco más fácil, aunque no sirva de mucho, no es muy operativa. La segunda es una definición del Comité de las Regiones, que a partir de 2009 se ha puesto un poco como el caballeros defendiendo esta idea de gobernanza multinivel, que al fin y al cabo nos viene a decir que las formas de definir, implementar, monitorear la política pública parece que haya cambiado en los últimos 20 años.
La forma del cambiamiento serían, digamos, una extensión en lo que sería la línea vertical, en el sentido que no tenemos más gobiernos centrales todopoderosos, ahora los gobiernos centrales tienen que dar cuentas a gobiernos supranacionales, en nuestro caso la Unión Europea, pero también desde el punto de vista de los niveles inferiores, en los últimos 20 años las descentralizaciones políticas, funcionales, etcétera, etcétera, han hecho más compleja esta línea vertical. Hoy en día, para hacer políticas públicas efectivas y eficaces, básicamente se reconoce que se necesita la participación de diferentes actores, desde los ayuntamientos hasta las entidades internacionales. Y no solo se va a modificar el eje vertical de la política pública, sino más bien el eje horizontal, en el sentido que los actores públicos no dominan más la definición e implementación de la política pública porque hay una nueva legitimidad, hay una nueva voluntad de ampliar, por lo menos nominalmente, por lo menos formalmente, pero en algunos casos vemos también sustancialmente, la participación de lo que genéricamente se llaman actores de la sociedad civil, tanto como individuos como con sus organizaciones. Entonces, digamos que hoy en día las políticas públicas, yo hablaré de política pública de la Unión Europea, requieren, se hacen adentro de lo que algunos llaman redes de política, policy network, sin embargo, contextos y ambientes un poco más complejos de lo que nos habían enseñado o estábamos acostumbrados a enseñar en los últimos 15, 20 años. Y a partir de aquí, desde esta perspectiva, yo os voy a presentar tres ejemplos, dos de éxito y un fracaso, porque no aprobaron el proyecto, de cómo se puede incluir la sostenibilidad del medio ambiente en esta línea de investigación. Como veis, estaréis alguno de vosotros seguramente familiarizado con la estrategia EUE 2020 y la Unión Europea, entre los cinco objetivos, veis que tiene el objetivo número 3 que hace referencia a los temas de cambio climático y de sostenibilidad aquí en el campo energético, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos a la hora, por ejemplo, de presentar el proyecto. Y voy directamente al último proyecto en términos temporales. Es un proyecto al cual participo con el Departamento de Ciencias Políticas, proyecto financiado del Ministerio Español, entonces muy parco en temas de dinero. Es un proyecto triennal que pero no da para mucho en términos de investigación. Bueno, haremos lo que podamos. Y la idea aquí es preguntarse por qué los Estados miembros de la Unión Europea infringen la acción europea. Aquí solo para que veáis un poco, estos son el total de las infracciones cometidas por los Estados miembros en el 2014. Medio ambiente es uno de los sectores en el cual más se cometen infracciones. Ahora, no es del todo lineal, la equivalencia a más infracciones quiere decir que el país lo está haciendo peor, porque digamos las razones que pueden conducir un gobierno a infringir son varias. Un ejemplo claro es cuando tengo la reunión en el Consejo de Ministros, digo que sí, voto que sí, luego tendré 3-4 años para implementar, yo ya no estaré al gobierno, será un problema del gobierno sucesivo. Entonces, estratégicamente hay literatura que sostiene que, digamos, aceptar o vincular, comprometerse a acuerdos internacionales para que luego los demás, las mayorías que gobernarán, tendrán el problema de implementar a nivel doméstico, puede explicar, digamos, parte de la razón. Sin embargo, a veces hay responsabilidades reales o por falta de capacidades o por problemas políticos internos. En el caso que estamos observando nosotros, en el caso de la directiva Marco del Agua, sabéis bien que es una directiva que tiene una larga trayectoria, ya deberíamos estar en la segunda fase de definición de los planes hidrológicos y terminamos, y mal, aquí en España,
como si fuese español y catalán, o yo catalán. Y estamos en la segunda fase, cuando aún no se ha terminado correctamente la primera, y sobre la cual hay dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión. ¿Por qué? Porque el gobierno central no, y las comunidades autónomas, que son competentes, de aquí el interés de estudiar el caso español, una democracia plurinacional, un Estado compuesto, casi federal asimétrico, donde las comunidades autónomas tienen competencia. Entonces, claro, ahí veis que desde el punto de vista del análisis de la política pública es extremadamente interesante ver cómo en un sector como el medio ambiente los diferentes niveles de gobiernos pueden cooperar o no cooperar para alcanzar ciertos resultados. En un tema como los recursos hídricos, que aquí en España tienen una relevancia aún más relevante, perdonadme la redundancia, que en otros contextos, y vemos cómo, digamos, las políticas públicas requieren la presencia de diferentes actores, porque en la cuenca, en las instituciones que controlan las cuencas, hay también actores de la sociedad civil. Entonces, esta ampliación, ¿no?, de la legitimidad en participar en estos procesos, lo que hace a veces es complicar la coordinación, y cuando no hay acuerdo político, por ejemplo, comunidades autónomas de color político diferente del gobierno que controla, del color que controla el gobierno central, estos procesos se paralizan con consecuencias de naturaleza jurídica cuando estamos en un club como es la Unión Europea, que tiene capacidad de sancionar los países. Otro caso, este es el caso de fracaso, en el sentido que aquí presentamos con el departamento un proyecto para un tender de la Dirección General Regio de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdonadme, que tenía como objetivo Study on Promoting Multilevel Governance in Support of Euro 2020. Entonces, estamos siempre en el campo de la estrategia EUE 2020, y estaban buscando en este caso experiencias, buenas prácticas de gobernanza multinivel, que, repito, es esta idea un poco difuminada, en la cual pero se entiende que hay una red de actores que a varios títulos participan en la definición de las políticas. En este caso, lo que queríamos presentar como buena práctica de gobernanza multinivel es el proceso que se había desarrollado aquí en Barcelona, en particular en el entorno de la provincia, con el liderazgo de la Diputación de Barcelona, donde el objetivo era ayudar a dar soporte a los ayuntamientos, a los entes locales de proximidad, el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, en las definiciones de planes de eficiencia energética. Como sabéis, Cataluña tiene alrededor de 900 ayuntamientos o entidades locales, de las cuales el 90% tiene menos de 2.000 habitantes. Ahora, siendo pragmático y desde la perspectiva del análisis de la política pública, queriendo trabajar para entregar resultados a los ciudadanos, sabéis bien que un ayuntamiento, cuando es muy pequeño, no tiene recursos económicos, no tiene capacidad administrativa para poder redactar y luego implementar planes de eficiencia energética. De ahí la idea que intervenga un actor con mayor capacidad, como es la Diputación, adentro del el marco autonómico, adentro del marco regulatorio español y adentro del contexto europeo, veis aquí cómo se hace más compleja la cadena y las varias fases de las políticas públicas. Y otro caso un poco más antiguo, porque esto es del 2009, es un caso, o esto es un proyecto financiado, realizado en el 2008-2009 sobre redes de política, y quizá la slide más interesante sea esta y la sucesiva. Estas son dos ejemplos, dos representaciones de dos redes de política. Lo que decía gobernanza multinivel, aquí se ve bastante,
bastante claramente. Esta no es, digamos, específica sobre medio ambiente, es sobre política de cohesión europea, una entre la cual la componente medioambiental es extremadamente relevante. Entonces, aquí se ve la idea de la participación de diferentes actores. Cada circuito rojo representa un actor, la dimensión del actor es relevante, la centralidad del actor es relevante. Entonces, aquí la pregunta es, aquí comparábamos dos regiones, dos comunidades autónomas españolas, Murcia y Galicia. Entonces, la pregunta era, ¿quién decide? ¿Quién toma decisiones en el caso de la política pública de la cohesión? Podría ser en el caso medioambiental. Y era interesante ver si se confirmaban la hipótesis de ampliación en la participación de actores, NGO o otros actores. Aquí no estaban, no eran ni relevantes ni centrales. Aquí lo que descubrimos es que quien tomaba decisiones era... Gracias. Quien tomaba decisiones eran los gobiernos regionales. ¿Por qué entonces el medio ambiente? El medio ambiente, no todos los sectores permiten, no todas las áreas de política permiten análisis de este tipo. La gobernanza multinivel, si la queremos tomar desde el punto normativo, desde la perspectiva normativa, tiene elementos positivos porque sostiene que efectivamente se amplía la posibilidad de participación de actores que hasta ahora estaban excluidos en la fase de la definición de la política pública. Lo cierto es que no sabemos mucho porque es una literatura bastante incipiente y falta de estudios cuantitativos o por lo menos un poco más rigurosos que vayan más allá de la comparación de un par de casos de estudios. Pero claro, parece que podría ser una manera interesante, novedosa y con, digamos, efectos positivos en términos tanto de adaptación a las demandas más territoriales, más próximas al territorio, y también a unas formulaciones de política que sea más atenta a los principios de democracia directa y de participaciones de actores que van un poco más allá de los esquemas constitucionales o institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, crec que en general el temps estem dins del marge raonable, més o menys del marge raonable. Hem vist fins ara quatre tipus de recerca, d'activitats. Com que s'incrementa la varietat de recerca que es fa, cadascú... té algunes afinitats con alguns de les persones que han presentat la seva activitat aquí i aquest és el propòsit, doncs. Ara, abans d'aixecar la taula, una informació organitzativa, ho deixem aquí i tornem a 11:45. No? 5 minuts. 5 minuts de preguntes. Algú té alguna pregunta? Fem una cosa. Aixequem la mano i ordenem les preguntes i tanquem. Qui té una, dues, tres, quatre? Endavant. Gràcies. M'escolta? Muchas gracias a todos por las intervenciones. Yo tengo un comentario general muy breve y después una pregunta específica al profesor Humberto. En general, claro, yo trabajo en filosofía, he hecho en falta, por muy diferentes que todas las presentaciones han sido, claro, una mirada menos antropocéntrica a todas estas cuestiones, ¿no? Como el profesor Humberto Llavador ha, de hecho, explicitado, ¿no?, que en todo este cálculo no entra la variable del bienestar animal. Me parece que el hecho de explicitar eso ya es un avance, porque normalmente se asume que estas cuestiones solo tienen relevancia en términos de bienestar humano,
Pero claro, explicitar la restricción no. Claro que la restricción estará justificada en la medida en que el antropocentrismo esté justificado. Claro, nosotros no podríamos aceptar que un análisis sobre las consecuencias del bienestar, de estas decisiones en términos de bienestar, estuviera restringida, por ejemplo, a cómo esto afecta al bienestar de los hombres, ¿no? Por eso hay un debate aquí que hay que tener, que bueno, es de filosofía. Pero incluso dejando todo eso de parte, que comprendo que no es objetivo de esta mesa exactamente entrar en estas discusiones, asumiendo una perspectiva exclusivamente antropocéntrica, una perspectiva que esté preocupada en combatir el cambio climático, teniendo en cuenta los efectos que eso tiene solo para los seres humanos, creo que es ampliamente sabido que rebajar las emisiones de CO2, ¿no?, una de las formas más efectivas de llevar eso a cabo, es dejar de consumir animales para alimentación. Esto porque se sabe que, bueno, no es nada que sea extravagante, ¿no? Las propias Naciones Unidas han reconocido que alrededor del 51% de las emisiones de CO2 están causadas por la agricultura animal. Por lo tanto, una forma muy efectiva de combatir nuestra huella ecológica sería efectivamente que nos volviéramos veganos, ¿no? Los veganos son todas aquellas personas que no consumen productos, o que llevan una dieta vegana, más bien, que no consumen productos de origen animal. Y que también en el mismo informe de Naciones Unidas se demuestra que tienen una huella ecológica un 47% inferior a todas las otras personas que consumen animales. Por tanto, yo quería preguntar al profesor Humberto, incluso desde una perspectiva antropocéntrica, si esto se contempla en el libro y si no se lo hace, ¿por qué? La verdad es que tengo muy poca respuesta a esta pregunta, porque la concepción del libro es mucho más abstracta. O sea, ¿cómo se lleva a cabo? El planteamiento del análisis es cuál debería ser la manera de pensar desde un punto de vista de justicia en la asignación de estos recursos. ¿Cómo se debería llevar a cabo? Bueno, no pongo en duda que ser vegano tenga menor impacto medioambiental que ser carnívoro. Tampoco puedo, ¿no?, ni lo puedo desmentir, ni lo puedo afirmar. De lo mismo que podríamos hablar de, ¿no?, pues la idea de comer insectos en el futuro, que parece que es una de las soluciones contra el tema del hambre. ¿Cuál sería el impacto medioambiental? No es lo que yo puedo hablar de ello, porque no soy especialista en este tipo de temas. O sea, el planteamiento del libro es un planteamiento más desde una perspectiva de justicia, no de políticas específicas de cómo se debería llevar a cabo, ¿no? Esto creo que los especialistas en el tema son los que tienen que llevarlos. Si ser vegano es una manera factible y que tiene sentido, pues es algo que debería analizarse de manera rigurosa. Esto es lo único que podría decir. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Vale. Es un poco de opinión, en general es para todos, a lo mejor un poco más para Noferini. ¿Cómo creéis que puede afectar el nuevo Tratado de Comercio Internacional hacia la sostenibilidad? Porque, por ejemplo, en la política es multinivel, sí que es cierto que puedes intentar implementar ciertas cosas, pero con estos comercios quizás se rompan un poco. Por alusión directa, contesto. La negociación del TTIP es uno de los aspectos fundamentales, este, ¿no?, race to the bottom, el miedo que los alimentos norteamericanos invadan Europa y con una pérdida de calidad.
A mí la reflexión que nosotros y nuestros representantes son los que fijamos las normas y la regulación y hasta dónde queremos llegar. Ahora, lo curioso de este acuerdo es que está teniendo afortunadamente un eco importante en la sociedad, porque hasta ahora todos los acuerdos de comercio internacional que se habían negociado adentro y fuera de la Unión Europea no habían alcanzado el interés del público. Esta vez por la envergadura y por el otro, no de esta manera, no, por la envergadura del otro partner en Estados Unidos. Yo creo que ahí hay margen para negociar hasta qué punto queremos que mantener ciertos estándares, hasta qué punto no. Y esto dependerá de cuánta presión tanto los diferentes lobbying o los diferentes intereses, incluyo aquí también lo de la sociedad y de sus representantes en términos de hábitos alimentarios y preferencias alimentarias, tenga la capacidad de presionar quien tiene luego la rienda de las negociaciones. Eso es un partido abierto, en mi opinión. Muchas gracias. Segunda pregunta. Hola. Bueno, per temps faré una pregunta, bueno, una pregunta corta y específica para Silvia sobre el tema de responsabilidad social. Muchas veces lo relacionamos directamente con la sostenibilidad, pero son cosas que, bueno, en realidad son bastante diferentes o un poco diferentes. Me gustaría si pudieras explicar la relación más directa que ves entre la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Es cierto, antes al inicio de mi presentación he dicho hay un debate terminológico que podríamos estar eternamente, pero yo creo que bueno, hay bastantes opiniones que coinciden que el desarrollo sostenible sería, digamos, el macroconcepto al que podríamos poner como objetivo deseable para en, digamos, en estas comunidades como la que estamos hoy aquí debatiendo. Y generalmente está aceptado de hablar de los tres pilares del desarrollo sostenible, que es el económico, el social y el ambiental. La verdad que desconozco por qué el término sostenibilidad luego, a lo largo de los años, muchas veces se ha encasillado o relacionado mucho con el pilar puramente ambiental. También aprovecho para decirlo, cuando se ha presentado esta jornada en la web también se hablaba de ecología, medio ambiente. Yo personalmente englobaría lo que equivaldría a desarrollo sostenible con los tres pilares que he dicho. El término mismo pues tiene un origen más de basado en la ecología, ¿no? En la biología, y históricamente el concepto responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de las empresas viene más del management y pone acento en esta versión económica o también ética, podríamos decir. Pero yo los veo realmente todos relacionados, y aunque pone el concepto RSC o RSE, pone el acento en el factor más de comportamiento, de gestión, diría que una gestión responsable debería preocuparse también por el tema del medio ambiente, lógicamente. No sé si está. Muchas gracias. Núria. Sí, gracias. ¿Se sent? Sí. Jo volia fer un comentari sobre... Bé, crec que una idea molt interessant, no, que ha sortit i que per mi és de les més importants, és que al final tot és una qüestió política, no? I de decisions polítiques. I la referència que es feia al TTIP també m'ha fet pensar, el que anava a fer una pregunta a l'Andrea sobre les xarxes de la governança en multinivell, i m'ha fet pensar afegidament la contradicció que hi ha entre aquest esforç per baixar la subsidiarietat de la decisió de nivell i al mateix temps un tractat tan important que s'està negociant a un nivell superalt exclusivament, no? Aquesta contradicció, no? No sé com ho expliquen això els polítics, no? Però en qualsevol cas, et volia fer una pregunta molt concreta perquè no m'ha quedat clar de la teva intervenció, que m'ha semblat molt interessant. Aquestes xarxes de governança multinivell, en realitat se suposa que l'impuls és per el que comentava, per
democratitzar la decisió, no? Per acostar la decisió el més possible al ciutadà o a les parts més pertinents a prendre la decisió, però al final, vistos els gràfics que ens has ensenyat, això sembla més aviat que pot complicar la cosa que no facilitar-la, és a dir, fins a quin punt això és una solució quan s'està convertint en problema o com ho valores tu, perquè tu no has fet una valoració d'això. No, es la pregunta a veces. En esos estudios sobre gobernanza multinivel hay dos aproximaciones. La normativa dice esto es lo que debería ser porque hay más actores, más entonces incrementa la democraticidad. Y desde una perspectiva más objetiva, vamos a ver los resultados. La pregunta es, ¿la presencia de más actores, más variegados, complica o hace más difícil alcanzar resultados? Estas son las dos perspectivas. Lo cierto es otro, desde mi perspectiva se puede saltar este debate pensando que al fin y al cabo pensar a quién implementa realmente las políticas medioambientales. Son los ayuntamientos en muchos casos. Los ayuntamientos, pero los ayuntamientos, o sea, quiero decir, hay responsabilidades que corresponden a diferentes niveles de gobiernos por cuestiones de alocación eficiente de los recursos, diría un economista, o por temas de legitimidad democrática, podríamos, o de eficiencia en la toma de decisión, podría decir un politólogo. Yo me doctoré sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos en 6 municipalidades de América Latina y 2 europeas. Y me di cuenta que la gestión de los residuos sólidos urbanos tiene connotaciones extremadamente diferentes dependiendo del contexto. En el vertedero de Buenos Aires, a las 5 de la tarde se paraban las ruspas para dejar entrar los chicos y los habitantes de la favela o de la chabola que estaba ahí, cuando claramente no está permitido entrar en un vertedero que está vallado, ¿no? Entonces, claro, allá la política de gestión tiene connotaciones mucho más amplias y se requiere un abanico de actores que son muy diferentes, por cierto caso, a los actores que participan en la toma de decisión del mismo tema aquí y en ciudades como puede ser una ciudad europea. Sin embargo, y esto quizá es la contribución más interesante de esta aproximación de la gobernanza multinivel, algo está cambiando. O sea, nosotros los científicos, los que se ocupan de analizar estas cosas, deberíamos encontrar los instrumentos para decir si el cambio es efectivo, sirve para mejorar o menos, pero efectivamente la toma de decisión se ha fragmentado. Y creo que esto es el punto a partir del cual podríamos empezar a tratar a ver de qué manera esta fragmentación no conduce luego a excesivos problemas de coordinación. Esa es la pregunta. No sé si te he respondido. Moltes gràcies. Con aquesta, en aquesta intervenció donem per acabada aquesta taula. Com hem vist, han sorgit molts temes, diverses aproximacions a la recerca i també interessos en els oients. Deixem la taula aquí i fem 10 minuts de descans i continuem després. Moltes gràcies.